Saludos y bienvenidos a todos. Estoy checando este 2007 Dodge Nitro, trae el motor 3.7. Y pues este video quiero mostrar algo que constantemente me topo aquí en el taller. No sé ustedes, pero hagan sus comentarios en la parte de abajo si es algo que ven o qué cosas ven. En este caso el cliente dice que quiere saber por qué se le baja la batería. Él dice que la batería que trae es nueva. Bueno, ahorita se las voy a mostrar. No parece ser nueva. Y me topo con algunas cosas. Aquí está haciendo calor y bueno, quise bajar la ventana. Vean la sombra, aquí está la ventana. Y vean, quiero bajarla y sube. Quiero subirla y baja. O sea, este cliente ya manipuló. Obviamente no él, porque no creo que sea mecánico. No tiene finta de mecánico. Es la primera vez que lo veo. Pero ya modificaron algo aquí. ¿Ok? Obviamente no le da mucho cuidado a su vehículo. Así déjenme les muestro la batería nueva. Por cierto, no tenemos muchos códigos, pero bueno. Ok, vamos así enfrente. Ok, esta es la batería nueva. Como ven, es nueva. Vean la etiqueta. Vean los postes. Para nada es nueva esta batería, ¿eh? Y se ve que pues también hay adaptaciones en mangueras, por ejemplo, allá, escuchen. Ok. Así es que bueno, el cliente dice, es nueva la batería. Vemos que no es nueva, la ventana en vez de subir baja, en vez de bajar sube, nos topamos con un virote en el piso. Y bueno, solamente me quería quejar y mencionarles que no hay que creerle a los clientes. Imagínense que yo le crea al cliente y diga, ah, trae batería nueva, me voy con la finta. Aunque en este caso es muy obvio que no es nueva, pero hay veces que la batería se va a ver relativamente bien, así es que tenemos que tener cuidado. Ahí hagan sus comentarios en la parte de abajo para ver qué es lo que les ha pasado a ustedes. Y bueno, sin más ni más, no olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Facebook y nos vemos a la próxima.